El joven peleador británico Adam Asim se impuso por decisión unánime en 10 asaltos al experimentado peleador ucraniano Aram Fanayan este sábado en Inglaterra en una de las peleas preliminares de la cartelera protagonizada por Chris Evans Jr. y Liam Smith. Durante el primer asalto, Asim se mantuvo en movimiento en busca de conectar sus golpes de poder. Mientras tanto, Aram lograba conectar sin mayor éxito su gancho de izquierda por arriba, golpe que presentó como su principal arma. Durante el segundo y tercer asalto, Asim se mantuvo llaveando, intentando boxear más que fajarse en intercambio de golpes con Aram, quien al cierre del tercer episodio conectó un certero gancho de izquierda que hizo tambalear brevemente a su invicto rival. En el cuarto y quinto episodio, Asim continuó basando su ataque en su jab constante, a lo que Aram respondió ajustando su distancia para minimizar el impacto de dicho golpe. En el sexto, Fanayan tomó la iniciativa en el ataque, sin embargo, los golpes más limpios los conectó Asim, quien se mostró más animado a la ofensiva. Para el octavo asalto, Asim intensificó su ataque, incluso logró aterrizar una fuerte derecha a la humanidad de su rival y hasta lo mantuvo por algunos segundos arrinconado en las cuerdas. En el noveno capítulo, Asim demostró una vez más tener el control de las acciones, conectando los mejores golpes y evadiendo de forma llamativa los puñetazos de su rival. En el último round de la contienda, Asim lució bien con su gancho de izquierda y sacó la mejor parte de un breve intercambio de golpes. Tras el campanazo final, los jueces vieron ganar de forma unánime al peleador de casa Adam Asim. René Fievic marcó 99-91, Steve Gray 98-92 y Manuel Oliver Palomo marcó 190. De esta forma, Adam Asim mejoró su récord a 9-0 con 7 knockouts, mientras que Aram Fanayan cayó a 23 victorias con 2 derrotas y 5 knockouts.